Buenas a todos, chavales y chavalas. Soy Ramón V2 y. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre el Creation Center, ¿vale? Y bueno, os voy a mostrar también cómo vamos a empezar la, la temporada de con el New Team, ¿vale? La temporada en modo carrera eh, que empezará ya, 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 ya en breve, ¿vale? Y antes os iba a mostrar un poquito esto, ¿no? Pues que me estáis pidiendo. Uh, el Creation Center por un lado y cómo voy a hacer al new team por el otro y demás, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner en el buscador EA Sports, ¿vale? Y vamos a poner .es, ¿vale? Para que nos salga en castellano, ¿vale? Lo podéis poner .com también, os aparecerá en inglés y si ponemos .es, pues aparecerá en castellano. Así es que vamos con ello. Bueno, tendréis que iniciar sesión, ¿vale? Podéis iniciar sesión aquí. Si no tenéis una, una cuenta en, en Origin, pues os la tendréis que crear, ¿vale? La, la que esté vinculada eh, con vuestro correo a vuestra cuenta eh, de la consola, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a. Eh, vamos a ir a, a FIFA 14, ¿vale? Vamos a. Eh, darle aquí donde pone Fútbol Club, ¿vale? Le damos ahí. Y nos va a pedir, ya veis aquí, iniciar sesión ahora, ¿verdad? Eh, bueno, pues le damos a iniciar sesión ahora. Y os pide la cuenta de origin, ¿verdad? Bueno, eh, yo pones eh, tu cuenta de correo electrónico vinculada a tu cuenta de la consola y tu contraseña. Y entramos en, en origin, ¿vale? Eh, lógicamente para este tipo de cosas necesitáis eh, tener cosas como por ejemplo live ¿no? y la versión anticipada os supone pues que vais a tener eh, bastante más eh, bueno tenéis ventajas vale los que tengáis el titon el titon yo el, el, tito, el, el, el session ticket vale bueno vamos a ir a aplicaciones web y bueno estas cosas ya mostraremos más a continuación vale de momento vamos a ir al centro de creación a creation center y vamos a ver un poquito pues lo que lo que he hecho yo y las cosas que podéis hacer en, en este Creation Center. Yo. Eh, ya digo, eh, hay cosas que igual eh, que igual son de pago, ¿vale? Yo los que. Lo, yo desde luego no, no os puedo decir exactamente, exactamente, cuáles son. Eh, porque yo ya tengo el... Yo tengo el session ticket. Entonces, para, para los que tengamos eh, eso. Eh, los que nos hayamos descargado eso. Pues mm, es todo gratis por así decirlo, vale. O sea, no tenemos que pagar nada. Pero yo sé que hay gente que ha tenido algún alguna historia así, ¿no? Que quiere descargar algo y, y, y tiene que pagar. No no sé ni ni siquiera cuánto, ¿eh? Pero bueno, este es el contenido que tenemos nosotros. Como veis, pues no tengo ningún jugador, pero tengo dos equipos, no tengo torneo, pero sí que tengo eh, jugadores añadidos a favoritos, tengo equipos añadidos a favoritos y torneos añadidos a favoritos. Eh, os voy a enseñar un poquito. Mmm, así, un poco por encima, ¿no? Que si no me puedo pegar aquí una hora hablando. Tenéis que tener en cuenta que aquí donde pone 12, esto es para el FIFA 12, esto es para el FIFA 13, esto es para el FIFA 11, ¿vale? Estos son, estos serían equipos, los más descargados, estos serían los jugadores más descargados, y como podéis ver, pues la mayoría son del 11, del 12, del 13, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos eh, que hacer es ir a buscar, por ejemplo, vamos a buscar, eh, tenemos que tendríamos que buscar jugadores, ¿vale? Eh, o podemos darle a más jugadores, ¿vale? Le damos a más jugadores y vamos a, a buscar algún jugador que a ver que no cargaba, no sé por qué tarda un poquito, ¿no? Luego os meteréis con Internet Explorer, pero madre mía, esto también bueno, le dais a más jugadores y aparece, y os va a aparecer este menú, ¿vale? Aparte de que podéis crear un jugador vosotros mismos, nosotros lo que vamos a hacer es uno que ya esté hecho, ¿vale? Lo vamos a, a descargar, luego os enseño a crear jugadores, ¿vale? Entonces, para ello, como, como podéis observar, todos son del 12, del 13, del 11. Bueno, nosotros vamos a darle opciones de búsqueda avanzada y le vamos a decir que queremos todas las versiones de FIFA. No, solo las del 14, ¿vale? Y le damos a buscar. Y entonces ahora sí, ¿vale? Veis cómo aparece el 14 ahí abajo, ¿vale? Y tenemos pues a todos estos jugadores, jugadores creados, jugadores que, que, podemos, que podremos descargar, ¿no? ¿Cómo descargáis un jugador? Bueno, es bastante sencillo en el sentido de que simplemente haciendo clic aquí, ¿veis? ¿Cómo se pone en rojo, ¿vale? Y con esto ya solo ya lo tenéis añadido a favoritos y podréis después descargarlo, ¿vale? O sea, no, no tiene mucho misterio, ¿vale? Yo os voy a enseñar mi equipo, ¿eh? voy a enseñar el equipo que. Voy a enseñar el equipo que he hecho, ¿vale? Eh, estos son mis dos equipos, ¿vale? Este, si os fijáis, ese es el del FIFA 13, es un equipo que creé. Bueno, un equipo mío, con leyendas como Pelé, Maradona, Cliff Solo está. Solo es válido para el FIFA 13. Pero ahora creé este, ¿vale? Este equipo lo he creado yo, ¿vale? No, no lo he copiado, lo he dejado abierto. Mira, ya hay ocho personas que, que lo han descargado. Eh, este equipo lo he creado yo, es el New Team para el FIFA 14, ¿vale? Ya veis que le tengo puesta la marca roja, ¿vale? Para que, bueno, se la podéis quitar, ¿vale? Esto sin más, eh, lo tengo añadido a favoritos y lo puedo descargar cuando quiera. Vamos a ir a editar y os voy a enseñar el equipo un poquito. Bueno. Os explico por si os queréis hacer vosotros el vuestro, tendréis que ir a crear equipo, ¿vale? Sin más, en la página principal ya os ponía ahí para eh, cómo crear el equipo, ¿vale? Pon un nombre a tu equipo. Bueno, yo le he llamado New Team, a abreviatura de tres letras, bueno, pues le he llamado New. <laughs> eh, luego los colores, los colores de tu equipo, que no los colores de la camiseta, que luego los puedes cambiar. Esto también influye a las banderas que aparecerán por ahí en el estadio y demás, ¿vale? Yo. Los colores del equipo son verde, amarillo, verde. Pero luego la camiseta vais a ver que básicamente siempre es blanca, con algunos detalles azules y, y algunos detalles rojos. En el caso de la segunda equipación, podéis poner la descripción. Yo la puse, pero, <coughs> ojo, eh, no vale primero no vale para nada o prácticamente para nada. <coughs> eh. Bueno, ese es el lema, ¿vale? Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. A ver qué me coloca aquí. Bueno, eh, eh, luego le podéis poner la ciudad del equipo. Yo he puesto Nankachu, que es la ciudad a la que va Oliver, ¿vale? A, 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 al colegio al que va a estudiar Oliver es eso, la ciudad de Nankachu. El país del equipo es Japón. El nombre de los comentarios, bueno, como New team no aparece, pues le he llamado Fútbol Club, sin más, ¿vale? Y pasamos a bueno pues a otro nivel, prestigio local, prestigio internacional, el euro. Aquí le podéis poner el dinero de traspasos, pues todo lo que queráis, ¿no? Yo lo dejo bajito, o sea, no, no, me, no afecta mucho a eso. Le daríamos a siguiente, o a campo, ¿vale? Bueno, vamos a darle a siguiente. Para que veáis un poquito cómo es. Tarda un poco esto, ¿no? <laughs> bueno, yo he escogido este campo. Porque, bueno, pues como podéis observar, es bastante, bastante plano, ¿vale? Y no tiene mucha grada y no tiene mucha historia. Y me, me recuerda bastante, o por lo menos el que más se parece al de, al de la serie, ¿no? De Campeones, de Oliver y Benji. Eh, pero podéis po poner vosotros cualquiera, el que vosotros queráis. Yo, además, le puedes poner el nombre al estadio. Lo, yo, yo lo he llamado súper original, ¿vale? Lo he llamado. Nancachu Stadium, ya hemos dicho que Nancachu es la ciudad donde Oliver va a jugar. Tenéis aquí para coger más, muchos más equipos, ¿vale? Bueno, yo me quedo con este, con eh, Arena de Centenario, que yo lo he llamado Nancachu. Bueno, iríamos a siguiente y podríamos escoger aquí el escudo que nosotros, que nosotros queramos, ¿vale? Eh, tenéis, eh, tenéis varios escudos, le podéis personalizar los colores y demás. Aquí, bueno, a mí me pone eliminar logotipo. Yo aquí le daba a eh, añadir logotipo, ¿vale? El logotipo, la imagen, eh, tiene que tener 128 por 128 píxeles, ¿vale? Eh, y la imagen eh, mejor en, en PNG, ¿vale? Para que, eh, que no tenga fondo, ¿vale? No tiene fondo y así en la camiseta pues queda muy bien. Si no, os aparecerá ahí un cuadrado... Eh, pues del color que tengáis el fondo, ¿no? Pero aparecería, por ejemplo, aquí un cuadrado blanco, ¿no? Y igual si lo vais a poner en una camiseta negra, pues igual nos no queda bien. Bueno, eso vosotros mismos. En PNG es mejor porque así aparecerá el logo, pues perfectamente, ¿no? Eh, seguimos para adelante, le podéis cambiar los colores y eso también. Bueno, a, a logo, al logotipo no, pero a los escudos, si no, queréis un, si no queréis subir un logotipo, con el escudo que os muestran ahí os vale, pues le podéis cambiar los, los colores. Llega el momento de haceros vuestro equipo. Y aquí le podéis poner, bueno, desde la formación, que yo he escogido una 4-3-2-1. Pasando por los jugadores que vais a poder ir añadiendo, ¿vale? Podéis, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos aquí nombre del jugador, ¿no? Bueno, eh, no tenemos, por ejemplo, segundo equipo. No tenemos más que el, el equipo titular y el equipo suplente. Vamos a añadir para que veáis, ¿vale? No tendréis más que darle aquí. Y eh, eliges crear un jugador personalizado, ¿vale? Porque también los puedes añadir, ¿vale? A, a, a jugadores que estén ya creados, ¿vale? Bueno, yo eh, le voy a dar a continuar. Te dice que vas a salir de aquí y te va a llevar directamente a crear un jugador. Yo voy a darle a crear y vamos a crear a nuestro jugador, ¿vale? Es que lo vamos a llamar eh, Benjamin Price, ¿vale? Benjamin Price, Benji. Eh, y le vamos a poner ese número 1, ¿vale? De portero. Eh, le podéis poner aquí una descripción, ¿vale? Lo que vosotros queráis, no, no vale realmente para mucho. El nombre de la camiseta es opcional, yo no le pongo porque en, en la serie campeones no llevaban el nombre en la camiseta. Le podéis poner su nick, el nombre de los comentarios, como queréis que lo, llaman, que lo llamen, ¿no? El país, ¿vale? Bueno, país importante aquí, le ponemos una J para que nos salga ya directamente Japón. La fecha de nacimiento, bueno, yo creo que eso es lo de menos. Así es que nos vamos a su perfil. Aquí es importante. Tenéis que añadir, por ejemplo, si queréis que sea medio, ¿vale? Os viene varias opciones. Podéis añadir todas, ¿vale? Todas las que queráis... Todas, las, entre cuatro las que queráis. Porque, por ejemplo, igual para ser defensa, eh, pues os vienen más, ¿veis? Os vienen más y entonces, pues... Bueno, nosotros vamos a decir que es portero y solo es portero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eliminar estas de aquí y vamos a añadir la de portero, ¿vale? Portero. Y pierna y buena, buena a la izquierda o a la derecha. Bueno, yo lo dejo diestro, no sé la verdad si era diestro o zurdo, pero yo supongo que sería diestro. Y le damos a otro y podemos, eh, pues bueno, pues jugar con, con la altura y demás. Le vamos a decir que, bueno, pues que sea un poquito alto, ¿no? Por lo menos dos, dos metros de altura le podéis poner hasta... Fijaros, hasta 2,15. Nosotros vamos a decirle que, bueno, pues 2 metros, por ejemplo, ¿no? no es, eh, se supone que esto ya ha crecido, vamos a jugar en la Liga de Japón. Y el peso, ¿vale? Le podéis también poner el peso, bueno, nosotros lo dejamos ahí más o menos como estaba. La duración del contrato, importante también, 5 años, el máximo. Y la reputación internacional, que bueno, mmm, lo vamos a poner por ahí más o menos. Eh, bueno, todas estas cosas que ya, bueno, vosotros mismos ya podréis ir toquiteando, que tampoco vamos a andar ahí, ¿no? Eh, tocándolo todo mucho. Bueno, la apariencia, lógicamente, es que todas estas cosas, ¿no? El color de la piel, que la dejamos como está. Eh, el tipo de peinado, ¿no? Que, pues, pues es que, la verdad es que no sé ni, ni cuál poner. Le voy a poner ese, a ver qué tal. Y le voy a poner que sea moreno. No sé, pues, tampoco es que se parezca mucho, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, color de los ojos, eh, con pecas viejo, tal, con patillas, venga, vamos a ponerle patillas. <laughs> bueno, lo podéis girar así, ¿vale? Es así de fácil, ¿vale? Para ver, a ver qué es lo que estáis haciendo. Bueno, o si no aquí, o si no desde aquí, ¿vale? Eh, bueno, vamos a seguir para adelante, nos vamos con los accesorios, le podéis poner, bueno, ya he dicho, ¿no? La piel y todo eso, los accesorios. Le podéis poner muñequeras, le ponemos casco, no le ponemos casco. Bueno, estaría bien poder ponerle una gorra, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle unas botas cualquiera, esas mismas amarillas, ¿vale? Y, y en la indumentaria, pues le vamos a poner, eh, yo qué sé, estos guantes mismos que llaman un poco la atención. Tenéis varios guantes aquí para, para escoger, ¿vale? Mira, le voy a poner esos amarillos. Eh, las mangas de la camiseta cortas largas estilo de las medias pues le voy a poner largas eh, la camiseta por fuera y pantalones largos sí por ejemplo le podéis poner eh, que en verano y en invierno sea distinto vale yo bueno lo voy a dejar por defecto eso ya tampoco tiene mucho mucho interés vale eh, y luego le podéis poner aquí bueno pues lo que vosotros queráis vale lógicamente como Benji es un porterazo Vamos a ir haciendo clic ahí, lo vamos a poner como que, como que es muy buen portero, ¿no? Le podéis tocar todas las estadísticas como vosotros queráis, ¿vale? O sea, tampoco. Mmm, no sé. Yo lo pongo así un poco, pero bueno, aquí lo que interesa es lo de portero, ¿no? Que para eso es eh, Benji. Pues debería por lo menos de ser un grandísimo portero. Le podéis tocar todo. Luego los rasgos, ¿no? Bueno, le voy a poner los rasgos de portero. Y bueno, pues alguno más, ¿por qué no? Yo qué sé, esos mismos así. Bueno, tenéis que ir. Leyendo, ¿no? De Cristal Famoso es jugador porque se lesiona con frecuencia. Pues sí, por ejemplo. El jugador es famoso por realizar espectaculares regates, pases... Pues sí, venga, tal. O sea, directamente le podéis ir poniendo, os especifica aquí qué es, para qué sirve cada, cada rasgo, ¿vale? Y bueno, y le damos al siguiente índice de trabajo. Pues en ataque bajo y en defensa alto, ¿no? Es que es portero, entonces tampoco... Eh, patadín golpeo lateral gol golpeo con la puntera bueno todas estas cosas las eh, acrobático por ejemplo la, todas estas cosas las podéis ir mirando vosotros vale eh, no sé es que bueno es que da un poquito da un poquito todo igual ¿no? la, la celebración en eh, la celebración en carreras por si metemos algún gol con él yo que sé las voy a cambiar para que no aparezcan por defecto vale pero le damos al siguiente, que si no me enrollo, ¿no? Y ya, bueno, ya veis que tendríamos ya eh, nuestro equipo, ya solo tendríamos que darle aquí a guardar, ¿vale? Podemos publicar solo para este equipo, bueno, yo lo pongo publicar para uso público, ¿vale? Para que vosotros si queréis pues podéis descargaros mi, mi equipo, ¿vale? Le damos a guardar y guardando, espera y enhorabuena, has guardado un jugador, cerrar. Bueno, ya tenemos aquí. Vamos a bajar este, si os acordáis era nos habíamos quedado aquí en nuestro equipo que aquí no había jugadores y ahora tenemos ya aquí a Benjamin Price, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? De yep. ahí mismo, ¿vale? Lo vamos a cambiar por este, que no sé si eh, tú y tú... no sé, no sé quién es ese, ¿vale? Bueno, la mayoría o todos los jugadores son eh, pues Alan vale que era el portero digamos que en un principio estaba en el equipo en el Newpee, vale luego ya apareció Benji tenemos a Denver a Bruce vale os acordaréis de Bruce aquel jugador un poco más moreno que que era un poco torpe también tenemos a Newmar a Kramer bueno ese jugador que tenía aquel eh, tupé fantástico y maravilloso eh, a Carter, a Tom Baker, bueno, hemos puesto unos cuantos ahí, ¿no? Ya sé que no estarán todos. Y me diréis qué tal. Eh, importante, muy importante. Antes de, de nada, ¿vale? Porque si no, os dará error, ¿vale? Os dará error. Eh, esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tenéis que asignar a un capitán, a lanzador de penaltis, a lanzadores lejanos, cercanos, córner izquierdo y derecho, ¿vale? Esto desde aquí, por ejemplo, Oliver Aton. ¿Qué rol tiene? Bueno, pues es capitán y lanza las faltas y los penaltis, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo qué sé. Y por ejemplo, pues, pues Carter eh, lanzará los corners, ¿vale? Y entonces de esta manera estos serían los puestos que aparecerían y eh, bueno, nos eh, pues eso, pues ya directamente eh, podríamos ir a, hacia adelante, seguir avanzando. Y vamos a ir, eh, pues eso, ¿no? Buscar mis jugadores, plantillas, mis jugadores. La plantilla, mis jugadores, Benjamin Price. Bueno, vamos a siguiente. Vamos a seguir eh, creación en ocasiones de ataque. Bueno, esto, todo esto es del equipo, ¿vale? Yo lo voy a dejar un poco por defecto, ¿vale? O sea, no, bueno, mira, forma libre que me gusta más. Pero... Eh... Es un poco por defecto, ¿vale? Lo, lo que lo dejo. Pero bueno, ahí podéis tocar un montón de cosas, ¿vale? Bueno, llega la hora de la camiseta, ¿no? De la camiseta del New Team. Esta es la camiseta que tengo yo para el, el equipo titular. Podéis coger cualquiera de, de estas. Incluso, bueno, podéis cambiarle la marca, ¿vale? Yo, para que sepáis, la que he escogido, si no me equivoco... Uy, me he pasado... Eh... Si no me equivoco, es esta de aquí, ¿vale? Y bueno, pues esta es nuestra camiseta. Ya veis qué bonito queda así, ¿no? Con el logo. No tiene nombre ni nada. Pues porque, ya digo, no, no venía. En el y no tenía, ¿no? Tiene el logo ahí. Y ahí tenemos esta. Sería la equipación local. Tenemos la equipación visitante, ¿vale? Que es, bueno, es, es igual, lo que pasa es que en rojo, ¿vale? Y tenemos la tercera equipación. Que bueno, pues me permito el lujo de poner aquí el logo de mi canal, eh, la publicidad del equipo del New Team, ¿no? Esta sería la, la tercera equipación, que le podéis poner, eh, podéis escoger la que queráis, podéis escoger los colores que queráis. Ya habíamos dicho que los colores, lo que es del equipo, sería verde y amarillo, pero los colores de la camiseta ya veis que podéis jugar vosotros aquí, pues, decirle pues que la, esta equipación pues roja, ¿no? Y ya veis cómo cambia. Eh, bueno, esto ya es cuestión de que toquitéis vosotros y lo hagáis bueno como vosotros queráis vale eh, impresión bueno aquí trata de eso pues de, del, del número y del tipo de letras vale yo he escogido este tipo de número tenéis aquí varios tipos de números eh, varios tipos de fuente también para, para poner en el nombre eh, varios eh, tipos de impresión eh, así un poquito o, o con curva o recta el tamaño de la fuente también el color de la fuente yo lo he puesto azul vale y en los pantalones también azul y luego sería cuestión de poner patrocinador le dais subir patrocinador vale y eh, subís una foto que tengáis vosotros que tiene que ser exactamente igual que el logo vale 128 por 128 píxeles o 256 por 128 píxeles en esta os da esas dos opciones también en PGN, ¿vale? El, el archivo para que os quede mejor. Eh, luego lo podréis eh, modificar, lo podréis subir un poquito, bajar un poquito, siempre dentro de este área, ¿vale? Pero subir un poquito más, bajar un poquito más y demás. Y usar patrocinador en la, en la camiseta tercera, le puedes decir que no y quitarlo, ¿vale? Yo lo tengo quitado en la primera y en la segunda, pero en la tercera pues le tengo puesto pues para hacer un poco la gracia, ¿no? <laughs> vale. Y entonces le una vez que tengáis hecho esto, le damos a siguiente le damos a siguiente lo dejamos publicar para, lo dejamos publicar para uso público aquí vale yo yo lo tengo aquí vosotros como vosotros veáis le damos a guardar y ojo nos va a decir tu equipo contiene palabras malsonantes debes actualizar la descripción para poder guardar tu equipo no aquí debes eliminar las palabras malsonantes de tu equipo para continuar eh, esto es lo que había hecho al principio vale eh, si os acordáis que os había dicho que aquí en básico vale en la descripción no sé qué palabra mal sonante, solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. No sé cuál es la palabra mal sonante ahí, pero debe de hacerles daño a la vista alguna de ellas. Así es que lo vamos a eliminar porque no vale absolutamente para nada, ¿vale? Y vamos a ir al final, ¿vale? A guardar. Y le damos a guardar. Otro error bastante habitual, ¿vale? Que puede. Que puede surgiros. Es el que os he mencionado antes. El de que tenéis que asignar las posiciones, ¿vale? El capitán, el corner todas, todas, todas las posiciones deben de, de tener ese. Deben de estar asignadas. Entonces ahora mismo le damos a guardar equipo. No tarda mucho, además. O sea, no tarda menos de un minuto. Y una de que, de que se guarde el equipo Ya habéis visto que antes ya me saltó El mensaje, ¿no? Diciendo que Bueno, pues eso, ¿no? Pues que Está igual Ahora sí, enhorabuena, me estaba ya Molestando, digo, esto igual es que Ha habido algún fallo, algo bueno, a cerrar Y aquí tenemos, pues eso, ¿no? Pues nuestro equipo mmm, Con Benji Price añadido a la plantilla ¿Vale? Bueno, y hacer, eh, Daros cuenta de eso, ¿eh? Que si descargáis o si añadís a favoritos con el tick este rojo de aquí, un equipo al 14, eh, no podréis utilizarlo en el 13 y, y viceversa, ¿vale? O sea que igualmente este es el equipo que ahora no tendríamos más que, más que ir a la consola. Así es que, si os parece, vamos, vamos a ir para allí y os enseño cómo. Bueno, pues estamos ya en la consola y lo que vamos a hacer va a ser descargar los equipos a nuestra consola. Para ello vamos a ir aquí a personalizar, vamos a meternos en centro de creación y aquí nos van a, bueno, va a recuperar los datos, ¿vale? No tarda nada en, en hacer esta operación y nos va a mostrar los equipos, digamos que tenemos nosotros asignados que hemos asignado como favoritos, ¿vale? Con aquella pestañita roja que habíamos hablado antes. Bueno, tenemos al Kennedy este que no sé qué hace aquí porque exactamente bueno lo, lo hice como la prueba no O algo así. Bueno, tenemos a este equipo que es eh, Remember que es del FIFA 3 y tenemos al New Team, vale. Eh, nada, simplemente marcamos a marcamos el New Team. Ya os pone ahí acerca de, vale, os pone ahí pues lo que podéis hacer con el con el con, si te, con el con el equipo vale pues todo lo que podéis hacer podéis jugar partidos rápidos partidos cara a cara no igualados por supuesto y bueno y en el caso de los que tenemos el session ticket pues podemos jugar eh, con, podemos jugar con él en el modo en el modo carrera vale ya digo ya lo siento no poder daros esa información pero la verdad es que como yo ya si no tuviera session ticket bueno ya veis que tenemos el new team eh, ya seleccionado. Y ahora lo que nos hace falta es una liga donde jugar. Lógicamente, bueno, yo ese yo he añadido eh, la liga japonesa, ¿vale? Eh, como, como favorita para que me aparezca aquí. Esto que estáis viendo ahora, eh, tardará bastante, ¿vale? Porque si observáis, bueno, son 18 equipos la liga japonesa. Y va a ir uno a uno, ¿vale? Descargando uno y cada uno de los equipos, ¿vale? O sea, tal y como hemos hecho con el nuestro, lo va a hacer. Eh, la consola, pues fijaros, ¿no? O sea, todo este tiempo para que haya descargado tan solo un equipo, ¿no? Va el equipo 2 de 2 y así hasta 18. Así es que bueno, un poquito de paciencia. Yo, mira, lo dejo ahí descargando. Y, y luego vuelvo, ¿no? <laughs> Dentro de no sé, tampoco es mucho, ¿no? No creo que llegue, no, no sé si igual cinco minutos o lo que sea. Igual os pone ahí una tontería de que se ha filtrado contenido, no sé qué, bla bla. Bueno, le dais a aceptar y seguís para adelante. Que, que no pasa absolutamente nada. Y bueno, ya tendremos nuestro, nuestra liga y nuestro equipo, ¿vale? Eh, descargados. Entonces vamos a ir a jugar. Vamos a escoger eh, Nueva carrera. Vamos a coger. Bueno, pues lo que habíamos hablado, ¿no? Este es el modo carrera con el New Team. Vamos a coger la carrera de un jugador. Porque, lógicamente, la haré con Oliver Aton. No elijas ninguna de centro creación. Nosotros sí, por supuesto, vamos a escoger la, la J Liga, ¿no? La Japan League. Y, y vamos a empezar con ella eh, vamos a buscar primero la liga vale eh, vamos buscando la liga bueno no mmm, está bueno donde con la C vale de eso es centro de creación por aquí J liga vale y eh, tenemos que escoger eh, un equipo vale Lógicamente eh, el nuestro no está en esta liga, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo. Esto lo podéis hacer con otras también, ¿eh? Con otras ligas también, podéis cambiar el equipo. Nosotros vamos a quitar a, a este equipo de aquí, eh, que es un poco malucho, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a pulsar Y o Triángulo en PlayStation 3 y vamos a buscar nuestro equipo en el centro de creación, que es este de aquí, el New Team, ¿vale? Lo cogemos, le damos a la A o a la X en PlayStation, y ya tenemos nuestro equipo dentro del resto de los equipos de la, de la, de la Liga de Japón, ¿vale? Una Liga de Japón que lógicamente en el juego no sale, pero en el Creation Center sí, ¿vale? Pues lo vamos a poner, no sé si en modo leyenda o clase mundial, vamos a dejarlo en modo leyenda, y ah, dejamos todo por defecto y le damos a continuar. Bueno. Eh, no, si os fijáis, no nos va a dejar escoger a nuestro Virtual Pro, ¿vale? Si escogemos este modo de carrera con el centro de creación. Así es que vamos a escoger a Oliveraton. Bueno, ya veis, me preguntabais las medias de los jugadores, ya las veis ahí, ¿vale? Eh, no son elevadas, no son en plan. Y bueno, incluso el estadounidense ese que se me ha colado ahí, digamos, eh, Diamond, ¿no? Pues eh, ponerle la nacionalidad japonesa, se me, ha, se me ha colado. Pero bueno, lo voy a dejar mismamente lo voy a dejar así vale voy a decir que como es mi historia voy a decir que sus padres son estadounidenses y tienen eh, doble nacionalidad vale y bueno lo, el caso es que vamos a utilizar a Oliver Aton, le lo marcamos le damos a continuar eh, y empezamos un modo de carrera un modo carrera una temporada de carrera normal y corriente como se haría con otro equipo vale dependiendo ya del presupuesto que le hemos puesto nosotros que recordéis que es pues más bien poquito y demás no mi, mi, mi idea no es quedarme en el new team vale es eh, luego ir, ir saltando de un equipo a otro como hizo Liberaton, no y, y poder ir a pues a, a otros clubs más grandes no eh, y luego bueno pues igual también la idea de poder disputar un, un mundial con, con la selección de Japón no bueno y eso eso ya veremos más adelante tampoco hay que desvelar Muchas cosas más, bueno, eh, vamos a ir a continuar. Y chavales, bueno, pues esto es todo, ¿no? Yo empiezo, ya he el modo carrera. Hasta aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Eh, en los próximos días, bueno, vais a ir teniendo modo carrera y modo carrera. Aparte de tutoriales que me vayan surgiendo y que me vayan saliendo, que seguro que voy a hacer, ¿vale? Los minijuegos ya se han acabado, o sea, para. Y nada más, chavales. Aquí lo dejo, ¿vale? Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós.